Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Caravana avanza lento y acechada por la Guardia Nacional. La próxima parada es Villa Comaltitlán. Asesinan a hijo del líder comunero de la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza. Lista la Serie Mundial de Béisbol. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de Diario de Chiapas Multimedia en todas sus plataformas digitales. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, le damos la bienvenida. Hoy tenemos mucha información generada en las últimas horas, muy importante, muy relevante. Está a punto de terminar el mes de octubre, donde se hablaba de un 70% de la población chiapaneca vacunada, y de esto estaremos hablando en unos instantes más. Mientras tanto, comenzamos con las temperaturas. Mañana de martes, 26 de octubre de 2021, una máxima de 32 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 22 grados como máxima, 11 grados como mínima. Comitán, 26 grados la temperatura máxima, 14 grados la temperatura mínima. Tapachula, 30 grados la temperatura máxima y 22 grados podría ser la temperatura mínima. Se esperan lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en las regiones Soconusco y Sierra, mientras que en 7 regiones se prevén lluvias fuertes. Hay que estar siempre atentos a todas las recomendaciones de Protección Civil. Precisamente en Berriozábal, Edgar Ruiz nos comenta que sí se han afectado en diversas situaciones las viviendas, las avenidas, las calles principales. Edgar Ruiz, muy buenos días. Muy buenos días, Lucero. Sí, aquí en el municipio de Berriozábal, las lluvias que han ocupado la ciudad han afectado algunas zonas, como fue el caso del barrio Juan Sabines, en donde autoridades de Protección Civil y de la Policía Municipal tuvieron que actuar para evitar mayores afectaciones en algunas viviendas. Esto pasó, por ejemplo, en el caso de la casa de la señora María del Carmen, una persona de la tercera edad, quien pidió el apoyo de las autoridades, ya que el agua entró en su vivienda. Afortunadamente, la intervención oportuna de las autoridades de emergencia y de las brigadas de Protección Civil evitaron que la situación pudiera pasar a mayores, lograron sacar todo el agua de la casa y lograron taponear en la zona donde entraba el agua de la corriente de la calle, a fin de evitar que los daños fueran mayores. Sin embargo, también hubo afectaciones en alcantarillas, debido a que hay basura, hay escombro que se lo lleva a las corrientes. Las autoridades de PC tuvieron que desasoldar la alcantarilla que encuentra en la Sexta Sur, Oriente y también de zonas aledañas, ya que el taponamiento de estas alcantarillas estaban provocando que subiera el nivel del agua y pudiera afectar a más viviendas. Asimismo, hicieron un recorrido por el río que atraviesa la ciudad a fin de monitorearlo y ver las en la que se encuentra. Afortunadamente no hay mayor riesgo, no, el nivel del agua de este río se encuentra en los estándares normales. Recordar que apenas el año pasado hubo desbordamiento de este afluente y por eso la preocupación constante de las autoridades cada que hay una lluvia bastante fuerte. Los barrios Rochester, La Candelaria, Linda Vista, y estas zonas donde se pasa el río, donde se ha desbordado normalmente ese afluente, no presentó daños por lo pronto y esperan que siga de esta manera. En tanto, ya han monitoreado, como te decía, ya han hecho llamada a la población que en caso de cualquier riesgo salirse de sus viviendas para evitar afectaciones. Estaremos atentos, vamos viendo la evolución de todos estos trabajos de remoción de los escombros y de todas las afectaciones allá en Berriozábal. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, un buen día, Lucero. Hasta luego. Gracias, un saludo. Justamente por estas lluvias que han estado de 50 hasta 75 milímetros causadas por el huracán Rick de categoría 2, que continúa debilitándose en tierra, la Secretaría de Protección Civil aquí en el estado emitió alerta verde para 5 regiones: son la Istmo Costa, Soconusco, Sierra Mariscal, Frailesca y de los Llanos. Para el resto de la región se pronostican lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros. En cuanto a los índices de temperatura para las principales ciudades de Chiapas,
Estas serán para Tuxtla Gutiérrez de 34 grados máxima, 21 grados mínima, para San Cristóbal también 25 máxima y 12 grados mínima. Estas son las que están oscilando y que las que le mencionamos también hace unos instantes. Entonces, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, manifestó que ante la presencia de un nuevo canal de baja presión por el sureste mexicano, se prevén lluvias fuertes para la última semana de octubre, para esta última semana que ya estamos transitando. También para la zona Mezcalapa, Soconusco y Mezcalapa, donde se presentarán las precipitaciones más fuertes. La caravana migrante que ha avanzado por nuestro territorio, por la puerta del estado de Chiapas. Justamente comentarle que esta caravana migrante avanzó el día de ayer desde el municipio de Huehuetán hacia Huixla, a paso muy lento, a una distancia de más de 15 kilómetros para poder descansar y recobrar energías con la intención de reanudar su marcha hacia el siguiente destino, que es Villa Comaltitlán. Acechados por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, que han montado operativos adelante y también en la parte posterior del grupo de extranjeros, la caminata se ha prolongado por horas debido a que toman descansos e intermitentes para evitar la deshidratación de niños y mujeres. Bueno, en general de todos, las temperaturas son bastante altas. En estas redadas, al menos 70 extranjeros han sido asegurados y subidos a los vehículos oficiales del Instituto Nacional de Migración. También hay que comentar que se trata de hombres y mujeres que intentan acelerar el paso y se despegaron del grupo que mayoritario y fueron pues acorralados por estos operativos. Las altas temperaturas en esta zona del estado pues han provocado la disminución de fuerza para avanzar. Algunos se han desmayado, el cansancio excesivo es evidente. La caravana, hay que recordar, ingresó a la marcha urbana de Huixla eso de las 16:30 horas y tras caminar unas 7 avenidas se colocaron en el domo de la cancha deportiva del barrio Guadalupe, justo en el mismo sitio donde hace menos de un mes otra caravana de extranjeros fue encapsulada y desarticulada en horas de la madrugada. Sin embargo, fueron movidos a la iglesia de San Francisco. La próxima parada, como le comento, de la caravana es el municipio de Villa Comaltitlán, a unos 15 kilómetros del punto donde descansaron. Sin embargo, están todavía tentativos a ver si continúan este camino o permanecerán descansando, sobre todo en atención a los niños, a las mujeres embarazadas, van mujeres embarazadas y en general a la gente que ya está muy agotada. Así es que van a todavía a verificar este dato. Y justamente, comentándole de otros temas, una nueva arremetida vandálica, así se ha calificado esto que sucedió el día de ayer en los edificios de la sección 40 por parte presuntamente de Armando Falcón y Borrás al frente de la Asamblea Estatal Democrática, al causar destrozos y pintas de las instalaciones de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liderando a un grupo de supuestos maestros adheridos a este seccional antagónico del sindicato. Llegaron la mañana de ayer a la sede sindical, quienes bajo el pretexto de exigir un congreso democrático, realizaron pintas a la fachada que rodea el edificio. Empleados que se encontraban al interior del inmueble intentaron salir, pero obviamente les fue bloqueada la entrada principal, por lo que tuvieron que resguardarse en la parte trasera del inmueble, ya que su seguridad estaba en peligro. Dieron entrevistas a los medios de comunicación, también la gente que se quedó ahí adentro, y dijeron que el movimiento que presuntamente encabeza Falconi carece de toda legitimidad, el cual seguirá sin reconocerse a todas luces, mostrando su falta de interés por resolver la vía civilizada con los problemas. Vamos a otro punto del estado, donde los conflictos han estado bastante constantes. Hemos estado dándole seguimiento, de hecho, allá en el municipio de Altamirano, donde primero, pues bueno, retuvieron al exalcalde Pinto Canter, no dejaron tomar posesión a la esposa y ahora, bueno, ahora presidenta municipal con licencia y a todo su cabildo, se solicitó al Congreso del Estado y bueno, ya se respondió porque el día de ayer, lunes 25 de octubre, se realizó la primera sesión ordinaria de protección civil en donde, perdón, estoy aquí en otro punto donde estábamos hablando con mi compañera Zoidy Rodríguez. Ok, perdón, se perdió la comunicación ahí en ese punto. Se perdió ahí la comunicación en ese punto. Bien, vamos a ir con la Procuración de Justicia en el estado de Chiapas, donde se abren 47 carpetas de investigación al día con relación a los delitos registrados en averiguaciones previas. En el estado de Chiapas
se abren en promedio 47 carpetas de investigación al día en relación a los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas ante el Ministerio Público. De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2020 se iniciaron y o abrieron 1.820.243 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación a nivel nacional. Esto con respecto a los 10 principales delitos, de acuerdo con la mayor frecuencia de registros denunciados ante las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. Por los delitos de robo, violencia familiar, lesiones, daños a la propiedad, amenazas, delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, fraude, homicidio, despojo y abuso de confianza, el censo destaca que el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato concentraron el 42.8% del total de los delitos registrados. En contraste, el INEGI refiere que las entidades que menos delitos registraron o que menos carpetas de investigación iniciaron durante el 2020 fueron los estados de Chiapas, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala y Campeche. Por lo anterior, el instituto expone que en Chiapas se registraron 17.269 averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación, es decir, 47.18 investigaciones y carpetas de investigación diarias en promedio. En este sentido, el censo revela que de las 17.269 carpetas de investigación iniciadas en Chiapas, 16.103 carpetas se mantenían abiertas, donde solamente el 6.75% de las carpetas de investigación fueron cerradas durante ese periodo. Respecto al aseguramiento de armas, el INEGI también subraya que en el 2020 las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia estatales aseguraron 8.700 armas de fuego, 5.289 eran cortas y 1.992 largas, donde Chiapas reportó el aseguramiento de 12 artefactos. Para Diario de Chiapas. La encuesta que circula durante esta semana, el horario que ya va a cambiar nuevamente para el próximo fin de semana, el 31 de octubre, ¿qué horario consideras más productivo? ¿El de verano, el que todavía está durante esta semana, o el de invierno, que cambia el próximo 31 de octubre? Usted puede consultar, compartir, contestar, y nosotros estaremos dando los resultados el día viernes a las 7 de la noche en Chiapas al Cierre con mi querido Efraín Meneses. Vamos al corte comercial y regresamos con más información. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona Wi-Fi, TV, aire acondicionado y spa. Chocohuital, Pijijiapan, Chiapas. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Les decía al inicio de este informativo que el día de hoy está en el estudio con nosotros Ana Lourdes Balboa Orduña, ella es encargada del Distrito 1 del Plan de Refuerzo de Vacunación aquí en el estado de Chiapas. Y es Ana Lourdes Balboa. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, Lucero, muchas gracias. No, al contrario, bienvenida a AM Diario, porque sí que hay muchas dudas respecto a todo esto de la vacunación y sobre todo si estamos hablando de un mes de octubre donde se tenía proyectado avanzar hasta el 70% o más de la población chiapaneca vacunada, ¿no? Y este Distrito 1 es muy importante. Obviamente, en otros puntos del estado donde se han negado a también a vacunarse, pues obviamente también son prioritarios, ¿no? Sin embargo, aquí en el Distrito 1, ¿cómo hemos avanzado con estos? ¿Son cuántos municipios? ¿24, 25? 25 municipios. 25 municipios. Pues vamos, ahí vamos, vamos al 62% en todo el distrito. Tuxtla Gutiérrez va a la cabeza con más del 70% de vacunados en el municipio. Son 25 municipios muy complejos que yo creo que son como un reflejo de lo que es Chiapas, lo extenso que es, las tradiciones que hay, muy complejo culturalmente. Entonces, pues es un mosaico de lo que vemos en todo el estado. Vamos avanzando. Vamos firmes, a pasos seguros, pero ahí vamos poco a poco convenciendo a la gente para que se vacune, invitándolas a que se vacune porque lo más importante es vacunarnos. Claro, lo más importante para salvaguardar nuestra vida, la de nuestros seres queridos, la de los compañeros que trabajan con nosotros, ¿no? Bueno, este distrito Tuxtla, donde va encabezando obviamente la capital chiapaneca, por estos restos de 24 municipios, ¿cuáles son y cuáles son los que todavía están, digamos, como en tema pendiente, porque realmente vayan y accedan a las vacunas? Sí, mira, pues a la cabeza va Chicoacén, Tuxtla Gutiérrez, también va Chapilla y Berriozábal, Yocosocuautla, ahí van, y Cintalapa van con buen puntaje. Van atrasados Carranza, por lo mismo. Llamado también a la gente de Carranza. La gente de Carranza, la gente de Nicolás Ruiz, la gente de Usumacinta. Lo más importante es estar vacunados. Yo creo que, y si me permite decirlo, somos pues muy suertudos los chiapanecos, porque tenemos vacunas, muchos estados, países que no tienen ni una sola vacuna. Sí, así es. Entonces, en Chiapas ha habido 4 vacunas. Entonces, es muy importante que la sociedad tenga conciencia, si bien hay localidades o comunidades donde la gente no conoce lo que es el coronavirus, pues sí existe, ¿no? Y sí te puede matar. Claro, entonces, por supuesto. Pues es muy importante hacer un llamado de todos los medios, los líderes políticos, los líderes sociales, los empresarios, los comisariados, todos. Tiene que ser un esfuerzo de todos para que estemos vacunados los chiapanecos. A ver, y entre todo esto, los municipios sobre todo que están pendientes, ¿a dónde pueden acudir? Las estrategias, vaya, a veces el problema es porque no podemos ir, pero exacto, ahora ya sabemos que hay diferentes estrategias. ¿Cómo le pueden hacer o cómo le podemos hacer? Pues mira, cuando se le da la encomienda al maestro Zoé Robledo a venir a sumar esfuerzos, pues la encomienda es acercar la vacuna, ¿no? Y se ha dicho en todos lados, acercar la vacuna a las localidades, y existen 4 estrategias. Una, la de los macrocentros que hay en diferentes lugares en todo el estado. A donde nosotros acudimos, ¿verdad? Exactamente, okay. Tú puedes ir, ¿no? A los macrocentros por tu primera dosis y ahorita por la segunda dosis. Lo que ya conocemos todos. Lo que ya conocemos todos. Okay. Ahora, también se pone en todas las unidades médicas del IMSS, ¿no? Las rurales y las familiares. Ajá. Entonces, puedes acercarte. Si estás en una ciudad más grande, la UMF, ¿no? Sí. Y te vas, si te pones la primera dosis de Pfizer. Ahora, la estrategia que es acercar exactamente como dices, pues es a través de las unidades médicas rurales llevar la vacuna a los puntos más alejados de las localidades grandes, ¿no? O sea, de las comunidades grandes. ¿A qué me refiero con esto? Municipios o comunidades donde no hay acceso más que caminando o en caballo o así, entonces ahí hay
Ahí puedes encontrar tu vacuna y estamos promoviendo acercarnos a la acercar la vacuna a las localidades, se lleva la vacuna. También existe la otra estrategia que es magnífica, la de casa por casa. Perdón, casa, antes casa. De pasar a la de casa por casa, Ana, entonces, he tenido la oportunidad de ir en esta labor de informar, de ir a diferentes comunidades donde están las clínicas rurales. Exacto. ¿No? Es prácticamente, es una casita, son muy chiquitas, porque son comunidades dispersas. Y hasta ese punto tienen que llegar otras comunidades que están a distancia, tal vez unos 20 minutos, media hora, hasta una hora o más, ¿no? Pero son muy dispersas. Pero en esas pequeñas clínicas rurales, ¿puedo encontrar la vacuna? Así es, ahí puedes encontrar la vacuna. Y lo que se está haciendo es promover la vacuna de una sola dosis, básicamente en estas unidades médicas rurales. ¿Por qué? Para que no vuelva a moverse la gente, ¿no? Por lo mismo. Por lo mismo. O lo que hacemos es, si no puedes ir a la unidad médica, entonces la acercamos al domo, o a la iglesia, o a la escuela. Al todo, punto central del lugar, al punto del central, lugar, de la donde comunidad. La gente va. Uh-huh. El fin de semana estuvimos vacunando, por ejemplo, en el distrito en Berriozábal, pero en las localidades. Uh-huh. Entonces fue un recorrido desde las 8 de la mañana hasta las 7, hasta que el sol nos lo permitió, ir recorriendo las comunidades, llevando la vacuna, acercándola, y es un esfuerzo interinstitucional, si me permite les voy a explicar, claro. Que es un, vamos todos casi casi, ¿no? Entonces va el sector salud, va Bienestar, quien es el que te hace tu registro, que te va a permitir estar registrado y que ya te vacunaste. Por otro lado, va Resguardada la vacuna, que eso también es muy importante. Y pues bueno, y la idea es acercar la vacuna, como bien dices, que todos los chiapanecos y chiapanecas mayores de 18 años estemos vacunados. Sí, claro. Bueno, y entonces, la siguiente estrategia, casa por casa, nos decías. Sí, casa por que casa. Que también ya la vamos conociendo, pero para que la gente esté atenta, sí, ¿no? Es casa a casa y negocio por negocio, que lo encabeza la Secretaría de Salud, y se ha hecho en todo el estado también, en las cabeceras municipales, uh-huh. básicamente, y es pues a ir a convencer a la gente o que no se ha podido mover, como bien dices, que aunque está en la ciudad, pues no se puede mover, uh-huh. o en la cabecera municipal, acercarle la vacuna también y que se vacune. Lo más importante es llegar al... Llega la gente, se acerca, digamos, a la vivienda y entonces el procedimiento. El para procedimiento. Que también hay claro. que tener muy identificado el personal, ¿no? Para que la gente pueda confiar y saber que sí es la vacuna, que sí es el personal autorizado el que va a los domicilios. Así es, normalmente el personal que va en estas brigadas tiene que ir con gafet, y van con playeras o con gorras que se identifican uh-huh. y dan una explicación sobre la vacuna, sobre lo que estamos haciendo y qué biológico, que eso es muy importante, ajá. qué biológico es el que estamos llevando, ¿no? Porque en algunos casos se lleva CanSino, en otras veces en los negocios se ha puesto Pfizer o AstraZeneca. Ajá. Esto de los biológicos, Ana, bueno, obviamente ustedes también como personal que ha estado trabajando en todo esto tienen conocimiento, ya los especialistas en la materia de la salud les han explicado, los han capacitado, supongo. Así es. Entonces, aquí la pregunta que yo me he encontrado generalizada cuando van las brigadas a algún trabajo, a alguna institución, es ¿me puedo volver a vacunar? Sobre todo si estamos hablando de instituciones de educación. Yo estuve en una institución de educación donde estuvieron aplicando la vacuna Pfizer, pero resulta que recordemos que a todo el personal de la educación ya se le pues suministró CanSino en el a partir del mes de abril, ¿no? Entonces, pues con todo esto que ya ha salido a decir también en la marca CanSino, que sí se necesita un reforzamiento en la vacuna, pero que no se sabe si vendrá, si no vendrá, bueno, esto debe en incógnita, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué procede? ¿Se pueden vacunar con la Pfizer durante estos meses después? No. ¿Qué procede? ¿Qué es la información? Nosotros que obedecemos al Plan Nacional de Vacunación. En el Plan Nacional de Vacunación no hay mezcla de vacunas, porque es una pregunta muy recurrente. Si ya me vacuné con CanSino, ¿me puedo vacunar con Pfizer o con Astra? No, no te puedes vacunar. ¿Por qué? Porque así está el plan y no está demostrado, no hay ninguna investigación en México que te diga que sí te puedes vacunar o puedes mezclar vacunas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita por el momento no se está haciendo ni un refuerzo para la CanSino, ni un refuerzo con otra vacuna. Eso sí tiene que ser muy claro. Ni hay una tercera dosis de Pfizer. Por el momento en México esto no se está manejando. Entonces ahí nosotros tenemos que dar la información correcta a Así quienes es. Lleguen con las brigadas, a los representantes de las instituciones que ya nos comentaste, y ahí ya nos comentarán si se puede o no se puede, si es viable o si no es viable. Muy bien. Uh-huh. Ahora, no seas malita, recuérdanos cuál es el avance en el distrito Tuxtla con todos estos municipios del avance de la vacunación. El avance en Tuxtla Gutiérrez...
es del 62%, en el distrito de Tuxtla Gutiérrez del 62%. Con estos 25 municipios. Así es. Ahora, a nivel estatal, ¿tienes el dato? A nivel estatal es el 53.48% y vamos alrededor de 1.938.000 vacunados. Más del 53%, estamos a punto de terminar el mes de octubre. ¿Se prolongará para lograr este porcentaje del 70%? Pues yo creo que el compromiso es seguir vacunando a la gente y estar haciendo el trabajo para que los chiapanecos estemos vacunados. No tengo instrucciones todavía, no sé si cerraríamos alguna estrategia o iniciaríamos otra estrategia nueva. Hay que esperar los resultados del fin de mes. Claro, y bueno, también estas zonas donde la gente se ha mostrado renuente a poder vacunarse, algo más para que se les pueda llegar y tocar, más que la puerta, tocar la conciencia. Pues la conciencia es que a veces nos confiamos, consideramos que no nos va a llegar la enfermedad y lo hemos visto. La gente que no está vacunada, te lo puedo decir, la gente que no está vacunada es la que estuvo hospitalizada y la que se murió. Entonces lo más importante es vacunarse. Si no te vacunas, te puedes enfermar y tal vez tú no te mueras, pero tal vez tu abuelo se muera o tal vez algún familiar que tengas con alguna comorbilidad lo contagies y se pueda morir. Entonces, lo más importante es vacunarse. Es la única respuesta para poder salir, para poder regresar a esta normalidad, para reactivar la economía. Y obviamente quienes se hayan vacunado a últimas fechas con estas brigadas, con estas nuevas estrategias, obviamente tendrán la posibilidad de obtener la segunda dosis, ¿verdad? Por Porque también luego he escuchado eso de, se termina la vacunación, se cierra. Hombre, no se puede cerrar si no tengo mi segunda dosis. Sí, qué bueno que comentas eso, porque sí es como mucho temor para la gente. Pero no, acuérdense que las vacunas, cuando nos las entregan, las que vienen con dos dosis, siempre vienen con su espejo. Entonces, siempre tiene que llegar en el tiempo que corresponde. Acuérdense que hay un periodo de respuesta y no pasa nada si se pasa un día o dos, así es esto. Sí va a haber la respuesta, tengan la tranquilidad que se ha gestionado a todos los niveles de gobierno para que tengamos los chiapanecos y las chiapanecas las vacunas necesarias para completar nuestros esquemas. Muy bien, nuevamente, por favor, ¿podemos mencionar el llamado para la gente del distrito Tuxtla, de los municipios que todavía no asisten a su vacuna? Sí, asistan, por favor, los municipios, los 25 municipios, todo el estado. Vayan, vacúnense, busquen las unidades médicas familiares, los hospitales rurales, tienen la vacuna cerca. Se está informando en todos los medios qué puntos se van a abrir, en qué domos vamos a ir. Y si no, si están en las ciudades más grandes, pues vayan a los macrocentros a vacunarse, a las unidades médicas familiares del IMSS o a los hospitales que también contamos con. Ok, Ana Lourdes, muchísimas gracias por esta información. De verdad es muy importante para toda la población. A través de AM Diario, de Diario de Chiapas también, por supuesto, muchísimas gracias. Y estaremos al tanto de cómo va transcurriendo, cómo finaliza ya estos últimos días de octubre. Y por supuesto que lo mejor sería que todos acudiéramos o pues no nos resistiéramos a este proceso de vacunación que va por nuestra salud. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucero, gracias. Vamos al corte comercial y regresamos con la información deportiva aquí en AM Diario. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentos y canciones. ¡Para todos los corazones! La alegría de mediodía con la cajita mágica por Diario de Chiapas TV. ¡No se lo pueden perder! En el Diario de Chiapas, nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Clínica Benard y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com.
www.tuxtlagutierrez.com. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Seguimos con más información en AM Diario. La información deportiva del día de hoy a cargo de Jorge Mazariegos. Muy buenos días. Deportes. ¿Qué tal, amigos de AM Diario? Lucero Rodríguez y por supuesto a todos los que nos están escuchando a través de la 97.7 de FM. Es momento de la información deportiva, le parece, comenzamos platicando del fútbol americano, y es que la organización estatal de esta especialidad dio a conocer ya que tiene listo el calendario para arrancar en la categoría juvenil con su campeonato. Esto lo harán el próximo 6 de noviembre, donde el día viernes pasado a bien hacer la entrega de los rosters correspondientes de los equipos de Atlas, Borregos, Búhos, Guerreros, Osos y Toloques de Tabasco, que estarán pues presentes en esta temporada del fútbol americano juvenil. ¿Cómo va a quedar integrada la semana 1? Pues bueno, arrancará el duelo entre Atlas y Búhos de San Cristóbal, después estará el equipo de Osos contra Borregos y los Guerreros Mayas haciendo frente al conjunto de los Toloques. De esta manera arrancará la actividad allá en los emparrillados del estado. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Al fin la espera está por terminar para el fútbol americano. Dejemos a un lado los emparrillados y vámonos al ring, porque este domingo 31 de octubre habrá actividad allá en el Centro Deportivo Roma con los Domingos Populares. Estará la dinastía aérea, uno de los grandes herederos de las leyendas como lo es la dinastía de los Murci. Estará Murci Junior, Toro Rojo y Turipache 2000, que se estarán enfrentando a unos pues también conocidos del pancracio como lo son New Fire y Sangre Chamula, dentro de esta noche de Domingos Populares allá en el Centro Deportivo Roma. La cartelera también tiene presente la presencia de Rasputín, que estará en esta tercia estelar denominada Estelar de Voladores. Así va a estar la actividad este domingo allá en el Centro Deportivo Roma. Además, estará una superlucha libre sin referee. Lo estarán protagonizando Charlie Ganar y el gladiador Argen. También estará Vértigo Grandamán y Starboy contra Caballero de Troya, Guardián del Infierno y Espécimen para esta gran función. 6:15 de la tarde este domingo. Si usted es de los que les gusta la lucha libre, pues bueno, ahí está la opción para que usted vaya y se divierta. La selección mexicana ya dio a conocer su lista de convocados que estarán para el día de mañana de cara al encuentro amistoso pues ante Ecuador. Destaca pues algunos nombres dentro de esta lista: Rodolfo Cota, Jonathan Orozco, Uriel Antuna, entre otros elementos que ha sido convocado por Gerardo el Tata Martino. Prácticamente la base de esta selección pues es lo que presentó
Jaime Lozano en los pasados Juegos Olímpicos, es decir, sí, ahora el encuentro ante Ecuador será con la categoría sub-23 que van a estar disputando este partido amistoso el día de mañana allá en Charlotte, en los Estados Unidos. Para cerrar la información, déjeme platicarle de las grandes ligas, el béisbol, porque la Serie Mundial ya está a punto de arrancar y lo harán precisamente hoy, la Serie Mundial a las 7 de la tarde, estarán los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Estos fueron las dos novenas que clasificaron a la última fase del béisbol profesional, tanto de la Conferencia Americana como la Nacional, allá en los Estados Unidos, por lo cual pues con esto se dejó la oportunidad de que hoy arranque la Serie Mundial del béisbol. La última actividad que se va a presentar en las grandes ligas ya de cara a esta pausa que se va a tener, y ya en el 2022 estaremos pues de nueva cuenta con la temporada regular. Esto y muchísimo más información lo tenemos a la 1 de la tarde en La Remontada a través del 97.7 FM junto a Eduardo Solís. Por supuesto, sintonícenos. Así que ahí está la información deportiva, Lucero, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos, claro que sí, muy buenos días, y estaremos a la 1 de la tarde escuchándoles en La Remontada. Los dos mejores comentaristas deportivos en Chiapas están aquí en AM Diario. Voy a seguir con más información. Janet Hernández está en la línea telefónica porque entre Aldama y Chenaló continúan los conflictos agrarios, donde nuevamente se han dado detonaciones por arma de fuego. Muy buenos días, Janet. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que habitantes de los municipios de Aldama y Santa Marta Chenaló denunciaron que un grupo de personas armadas que se encuentran en los límites de estos municipios están realizando disparos. Los denunciantes coincidieron que es en el mismo lugar de donde provienen los disparos, por lo que urgieron a las autoridades federales y estatales intervengan y capturen a los grupos que desde el 2016 no han cesado de hostigar, matar a mujeres, infantes, jóvenes y hombres. Indicaron que también los habitantes de localidades aledañas a los dos municipios todo el tiempo viven con temor de ser heridos o asesinados a balazos por los constantes disparos. Pobladores de Aldama revelaron la bitácora de estas agresiones hacia las viviendas y caminos de Chivit y Yustón en Aldama. Por su parte, los habitantes de Santa Marta han reportado que los disparos siguen, por lo que piden la pronta intervención del gobierno estatal. Hasta aquí la información, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, Janet Hernández. Vamos con el panorama COVID. COVID-19. Pues sí, ya nos lo comentaban en la entrevista, más del 50% de la población chiapaneca ha sido vacunada contra la COVID-19. Ainer González. A 6 días de que concluya el mes de octubre, la meta de inocular al 70% de la población en Chiapas con la vacuna anti-COVID-19 está lejos de alcanzarse. Inicia la última semana en que el Instituto Mexicano del Seguro Social fijó para llegar al más alto número de población mayor de edad inmunizada. Sin embargo, desde semanas atrás, el proceso de vacunación se estancó y no rebasa el 53.43%, esto con datos del IMSS hasta el corte del 23 de octubre. En Chiapas existen 3.541.533 personas mayores de 18 años, lo que quiere decir que el 70% es de 2.479.073, número de población que debería estar vacunada hasta el 31 de octubre. Sin embargo, Luz María Rodas, representante de la Unidad Médica Familiar número 23 del IMSS, dio a conocer que hasta el momento solo se han vacunado a 1.937.303 personas, es decir, que 541.770 personas aún faltan por recibir la dosis contra el coronavirus para llegar a la meta que culmina en pocos días. Por otra parte, y de acuerdo al reporte diario de casos confirmados de COVID-19 que emite la Secretaría de Salud en Chiapas, los casos han disminuido considerablemente, teniendo en promedio menos de 30 casos, pero los médicos llaman a la población a cumplir con el cuadro completo de vacunación, ya que está próxima la temporada invernal y con ella las enfermedades respiratorias. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
Y hablando del tema, comentarle hasta el corte del día de ayer lo que ha reflejado en cifras oficiales la Secretaría de Salud. Por segundo día consecutivo no se notificaron decesos por COVID-19, mientras que en el panorama epidemiológico, de manera diaria, se detectaron 21 casos positivos en las últimas horas en 6 municipios de Chiapas. A nivel nacional, pues han sido confirmados en México que se elevó a 3,784,448 casos totales. El número oficial de muertes totales en el país subió a 286,496. Es la información hasta el momento. La Roja, el diario de Chiapas. Vamos a ir con la nota roja. Le comento rápidamente respecto a que 4 sujetos armados asaltaron la tienda denominada Willys y se llevaron 300 pesos en efectivo. Esto aquí en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, aquí lo que importa no es la cantidad, sino la situación de inseguridad. Además de 3 celulares y un vehículo que posteriormente fue abandonado. Los hechos ocurrieron la mañana de ayer en el Boulevard Fidel Velázquez, esquina con calle Río Jaltenango de la colonia 24 de junio aquí en Tuxtla Gutiérrez. A eso de las 10 de la mañana, elementos policíacos fueron alertados del asalto y de inmediato arribaron al lugar contactando con el encargado de nombre Jorge N., quien comentó que 4 sujetos fuertemente armados ingresaron al negocio, los amagaron, les despojaron de los 300 pesos, de los celulares, del vehículo, y bueno, entonces se dieron a la fuga, fueron tras ellos los elementos policíacos sin ninguna pista, más que dejaron abandonado este vehículo. Ya todo está puesto a disposición del Ministerio Público. Voy a hacer una pausa con esto de la nota roja de La Verdad Impresa, porque está José Velasco en la línea telefónica. José, muy buenos días. Buenos días. Desde Villaflores, pues, transportistas de la región Frailesca crearon la unión de transporte para evitar que a esta región llegue el transporte Uber que se está anunciando ahí en la capital del estado. Los transportistas manifiestan que se suman al gobierno del estado y a la Secretaría de Transporte para evitar que ese transporte llegue a esta región. Manifiestan que de ser así, pues tomarán acciones bastante radicales, como bloqueo de carretera, retención de unidades. Todo esto para evitar que estas unidades lleguen a la región Frailesca. Pues continúan las inconformidades en contra del ingreso de Uber a Tuxtla Gutiérrez y a otros puntos del estado. Muchísimas gracias, José. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Recuerde que tenemos más información en AM Diario. Distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros. Consejo Empresarial para la Productividad. Innovación e inteligencia productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos.
Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros. Está en la línea telefónica mi compañera Ada Ivette Morales desde la región Meseta Comiteca Tojolabal, porque el día de ayer trascendió la información de que asesinaron al hijo de uno de los líderes comuneros de Venustiano Carranza. Ada Ivette Morales está en la línea telefónica. Este hijo del líder comunero de la Casa del Pueblo en el municipio de Venustiano Carranza, como le comento, fue asesinado a machetazos. Trascendió esta información de que se dieron los hechos a eso de las 9:40 de la mañana, cuando Manuel de Jesús Gómez, de 27 años, pues fue interceptado y ocurrió todo lo lamentable. Muy buenos días, Ada Ivette. A ver, estoy lista. ¿Bueno? Hola, Ada Ivette, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. El día de ayer, el hijo del líder de comunero de la Casa del Pueblo, en el municipio de Venustiano Carranza, fue asesinado a machetazos. Los hechos ocurrieron a las 9:40 de la mañana cuando Manuel de Jesús Gómez Espinosa, de 27 años de edad, presuntamente es interceptado por personas desconocidas que lo bajaron de su automóvil Jetta con placas de circulación DNK 276D del estado de Chiapas para quitarle la vida. El hallazgo del cuerpo, que presentaba una lesión al parecer provocada con un machete en la nuca, ocurrió en el tramo carretero de Venustiano Carranza a Fujiltic, a la altura de la colonia El Puy. Manuel de Jesús Gómez Espinosa era maestro y se dirigía a su trabajo vestido de camisa azul, pantalón de mezclilla color azul y zapatos de color café. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía Centro, abrió la carpeta de investigación por este homicidio para esclarecer los hechos y dar con él o los presuntos responsables. Por su parte, la CENTE se manifestó en un comunicado demostró su indignación por el asesinato de este maestro Xoxil en el municipio de Venustiano Carranza. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Gracias, Ada Ivette. Sí, pues la gente, porque maestro agremiado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Muchísimas gracias, Ada Ivette. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ir a más información porque la Junta Nacional de Bomberos solicitó a autoridades que el avión presidencial sea para fines del trabajo heroico de este cuerpo. Rodolfo Gálvez Espinosa, presidente de la Junta Nacional de Bomberos, ha pedido a las autoridades legislativas el hecho de que el avión presidencial sea utilizado como instrumento para sofoco de incendios forestales. En este sentido, el presidente también del Patronato de Bomberos del Estado de Chiapas explicó que esta petición es a cargo por parte de todo el cuerpo de bomberos a nivel nacional, esto con el fin precisamente de que el avión presidencial tenga una efectividad en el desarrollo de este tipo de incidentes en los bosques y que de esta manera también se ayude a mitigar el trabajo de las brigadas en los lugares que más lo necesitan. Escuchemos un poco acerca de lo que dijo. La situación, lo que yo también pedí era que se modificara un poquito, se modificara la forma en las focaciones de incendios forestales, que no serían con las brigadas comunitarias, que las brigadas, que es inhumano, eso yo lo veo, ¿no? 4 horas de camino,
cuatro horas de su vocación de sed y cuatro horas del retorno, ¿no? Entonces digo, tenemos que tener la situación de utilizar las aeronaves. Lo tiene Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil. En este sentido, también explicó que la situación puede ser favorable para el pueblo mexicano si este avión presidencial fuese utilizado de esta manera, ya que con ello, pues a pesar de que se invertiría precisamente para acondicionar el avión como un avión de carga de líquido, se pueda tener precisamente esta utilidad a favor del medio ambiente. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Edgar Castillo está en la línea telefónica. Vamos hasta Tonalá porque ayer ocurrió un accidente más bien bastante catastrófico. Tres automóviles se incendiaron. Edgar, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días desde el municipio de Tonalá, Chiapas. Así es, como lo mencionabas, tres carros se incendiaron al interior de una vivienda la tarde de ayer lunes en la comunidad de Ignacio Ramírez, municipio de Tonalá. Fue un vento, un volteo y un silverado. Tres autos se incendiaron en el interior de una vivienda en Ignacio Ramírez tras la falla del sistema eléctrico de una camioneta Silverado. El saldo fueron tres carros con pérdida total, el vento, el Silverado y el volteo, sin que haya personas lesionadas. Por la tarde, pobladores como pudieron rompieron el portón de la casa, ya que sus propietarios no se encontraban en ella y el fuego amenazaba con extenderse. Protección Civil Municipal de Tonalá, a cargo de César de Aquino Prado, intervino para apoyar a los dueños de la vivienda. Sin embargo, por la distancia entre la comunidad y la cabecera municipal, cuando arribaron los tres vehículos, ya habían sido consumidos por el fuego. Así también se tuvo la presencia de Protección Civil Municipal del municipio de Arriaga, quienes también colaboraron para sofocar este incendio. Esta mañana dijeron que los propietarios... En la radio del diario, porque ahí también usted puede escuchar la portada. Todo lo que encuentra en nuestro impreso, también en la radio del diario y en las plataformas digitales de Diario de Chiapas. Muchísimas gracias, me despido. Gracias por habernos seguido a través del 97.7 de FM y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, en la asistencia de información Alex Tapia. Nos vemos el día de mañana en punto de las 8. Muchas gracias. Buenos días.